Benedetti no declarará en la investigación de la campaña Petro por la silla vacía. Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, no entregará su declaración ante la Comisión de Acusación de la Cámara que investiga la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Así lo informó en una carta al secretario de la Comisión. Mi amparo y mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, dice: la razón de Benedetti para guardar silencio. El embajador aseguró que se enteró por la prensa que la Fiscalía lo incluyó en la lista de investigados en un caso de presunta corrupción en el marco de la filtración de sus audios y de Laura Sarabia, la directora administrativa de Presidencia. En uno de los audios, Benedetti asegura que el exministro del Interior de Petro, Alfonso Prada, se robó el Ministerio del Interior. Benedetti además dijo que también se enteró por medios de comunicación que es llamado a responder en la investigación de la campaña Petro. El CNE retoma hoy el estudio de la ponencia sobre la financiación. Por decisión del Consejo de Estado se acabó la dispuesta entre el Congreso y el Consejo Nacional Electoral por la investigación de la campaña. El tribunal determinó que el CNE tiene las competencias para investigar. El papel clave de Benedetti en la campaña Petro. Yo hice 100 reuniones y conseguí 15 mil millones de pesos en campaña, le dijo Benedetti a Sarabia en uno de los audios filtrados. En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que es esa monda. Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijo de puta proceso 8000, aseguró. Hasta ahora Benedetti no ha aclarado a quién se refería, pero la principal sospecha cayó sobre Euclides Torres, el poderoso empresario del alumbrado público en el país que ha sido aliado y financista de Benedetti. Torres además llegó a la campaña de la mano de Benedetti, fue el financiador de la tarima en la P de Petro en Barranquilla y llegó al gobierno con millonarios contratos en transición energética. Una embajada hecha a su medida. Como contó La Silla, con su nombramiento en la PAO, el presidente protege a Benedetti y a la vez se protege a sí mismo de un ex aliado que se ha jactado de su poder de chantaje sobre el presidente y ha amenazado a Petro con revelar información privilegiada sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña.